El periodista Gerard Romero informó hoy que Messi ya no quiere renovar con el PSG. Y estas serían las razones. Hoy la intención de Leo Messi es de no ampliar su contrato con el PSG. La victoria en el Mundial hizo cambiar el pensamiento del futbolista y valorar otras cosas para el futuro más inmediato. Gameteros, esta es la noticia del día. El cambio de parecer de Lionel Messi ha tenido mucho impacto después de que por semanas se dijera que Leo ya estaba listo para firmar con el PSG. Entonces, ¿cuáles serían las razones por las que Leo habría dicho que no? Ganó el Mundial. La primera razón la dice el propio periodista en su video. Ganar el Mundial cambió todo para Leo. Messi ya ganó todo lo que pudo haber ganado. No necesita probarle nada a nadie más. Puede intentar volver a Barcelona, donde fue feliz toda su vida, incluso sin jugar con el Barça. Tal vez podría irse a Miami, donde compró una mega casa, y jugar tranquilo con el Inter de Miami, recibiendo millones. Leo logró la meta más grande de su carrera, y el hecho de ganarla hace que sus opciones se abran. La relación de Messi con los fans del PSG. En un análisis del periodista Sergio González, se menciona la pésima relación de Messi con los seguidores del PSG. No es que lo odien, pero los fanáticos franceses son muy volátiles. Un día eres ídolo y al otro eres lo peor que le pudo pasar al equipo. Los fanáticos nunca le perdonarán a Messi ganarle a Francia en la final del Mundial. El PSG no le hizo homenaje a Leo porque tenían miedo de que los fans lo acabaran. La prensa. A Leo le afecta lo que la prensa diga de él. Esto lo asegura el medio Le Parisien, donde aseguran que Leo la pasó muy mal al inicio por su tratamiento mediático en Francia y le molestaban los comentarios negativos de los medios. Y si tomamos en cuenta que en Francia tienen una de las prensas más agresivas con los jugadores, ahí no se tocan el corazón con frases lapidarias. Si no, pregúntenle a Neymar, que recientemente le dijeron que era lo peor que le había pasado al fútbol mundial, cuando meses atrás estaban alabando su desempeño. Leo no se mueve con el dinero. Las ofertas del París pueden ser tremendas y apantallantes, pero Messi no se quedaría solo por el dinero. Solo quiere ser feliz. A sus 35 años y con una fortuna amasada entre negocios y el fútbol, Leo Messi no se quedaría solo por billetes, se quedaría para ser feliz. Y no solo su felicidad propia, sino también la de sus hijos y su familia. Gambeteros, antes de continuar, queremos aclarar que esta información aún está en el aire, aún está en desarrollo. Leo Messi no ha salido a decir nada de manera oficial, pero con la información de estos periodistas y el diario Le Parisien, podemos intentar entender las razones por las que Messi podría elegir no renovar. Y aún quedan un par de razones más bastante fuertes. El claro favoritismo en Mbappé. El París sabe que Kylian es su futuro, pero su sobreprotección al jugador pueden ser molestas para Messi. Cuando se dio el berrinche de que no quería argentinos, le sacaron a Leo todos sus amigos, a los que le ayudaron a adaptarse al equipo. Cuando pasó el conflicto entre Mbappé y Neymar, ¿a quién quisieron sacar fuera? A Neymar. Todo por quedar bien con Mbappé. Y este tipo de cosas, Leo no tiene que aguantarlas. Tratan mal a Neymar. Y regresando al tema de Neymar, Leo es muy apegado a sus amigos y el hecho de que un equipo trate al brasileño como un jugador de segunda, al igual que los fans y la prensa, hacen que Leo no quiera estar ahí. La lucha de egos está muy pesada en el equipo y Neymar tiene las de perder. Y si la intención de vender a Neymar en verano es verdadera, para la siguiente temporada Leo se quedaría completamente solo en París. Aún no se sabe si Leo renovará o no, pues el PSG seguirá presionando para que se haga realidad su campaña de que Leo se retire en París. Hay varias razones por las que Messi podría no firmar. Hay otras que le convendrían, pero ese es otro tema. Por el momento, el futuro de Leo Messi está en el aire.